Pasamos a la capital, nos trasladamos a la parroquia 23 de enero, específicamente a la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Manuel Palacio Fajardos. Allí sufraga en este momento el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Graya nos cuenta todos los detalles. Adelante, Graya, te escuchamos. Muchísimas gracias por el contacto. A esta hora, cuando son las 2:37 minutos de la tarde, nosotros nos encontramos justamente en la Escuela Técnica Robinsoniana Manuel Palacio Fajardo, en esta oportunidad, en esta emblemática escuela donde ejercía su derecho al voto el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Ha ejercido además en estos momentos el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, así como también hace breves minutos la hija del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, María Gabriela Chávez. Por supuesto, de inmediato vamos a conversar con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Canciller, nos gustaría conocer qué ha visto usted en las calles, sobre todo en este día tan importante, cuando se decide el futuro de Venezuela. Sí, mira, la verdad es que estamos muy contentos. Vinimos, además, acompañados de María Gabriela, de Gaby, la nieta del comandante. Y recordamos siempre al comandante Aquino. Y cuando depositamos el voto, hace pocos minutos, a mí se me pasaron por la mente, les confieso, como nos ha correspondido enfrentar en el ámbito internacional tantas agresiones, tantos ataques, tanta obsesión con Venezuela, se me vino a la mente, ¿qué estarán diciendo? Quisieron obstaculizar, impedir que se hiciera esta elección por todas las vías y no pudieron por ninguna vía, porque el pueblo venezolano siempre alegre, el pueblo venezolano siempre defendiendo su independencia, su soberanía, se impuso, y el pueblo venezolano siempre ha creído en la democracia. Estos años de revolución se han fundamentado en la democracia, en el derecho al voto, en el derecho al sufragio, en la democracia participativa, en la organización comunal. Y qué bonito es ver que después de tanta dificultad, de un año como el del año pasado, con tanta violencia en la calle, con tanta agresión internacional. Yo recordaba cuando estaba votando las palabras de Donald Trump amenazándonos con el uso de la fuerza, las sanciones contra nuestra economía, no contra las personas, contra PDVSA, contra los bonos de la República, contra la posibilidad de refinanciar nuestra deuda, el bloqueo que ha habido, que incluso en Colombia bloquean alimentos venezolanos. Y la banca nos bloquea. En Europa hay más de 1.200 millones de dólares bloqueados de los venezolanos y las venezolanas, que son para alimentos, para medicina, para materias primas, para la producción. Y a pesar de todo ello, aquí está el pueblo. Y el pueblo tiene que salir a votar. Miren, piensen como piensen. Porque además tuvimos una magnífica campaña tranquila. Aquí estoy acompañado, valga la redundancia, de acompañantes internacionales, africanos de Mali, de Túnez, de Honduras, de Francia, de Ecuador, que nos están acompañando y están viendo, están palpando la realidad venezolana. Y si nosotros analizamos lo que fue la campaña en México, por ejemplo, lo que es la campaña electoral en México, van más de 88 candidatos asesinados, alcaldes, y van más de 80 candidatos que se han retirado porque si no los matan. O vamos a Colombia y analizamos cuál es la realidad allí, una campaña con atentados, donde hay territorios controlados por grupos irregulares y obligan a la gente a votar. Pero recordemos Honduras, hace muy pocos meses, un candidato que se postuló sin tener la facultad para hacerlo, constitucional, y luego además pierde la elección y resulta que sigue siendo el presidente de Honduras. En Venezuela la transparencia es absoluta, estamos cumpliendo con la Constitución, estamos cumpliendo con el Acuerdo de Santo Domingo. El presidente Maduro cumplió con el Acuerdo de Santo Domingo, las fuerzas de la revolución han cumplido con el presidente Danilo Medina, con el presidente Zelaya, con los cancilleres garantes y con el pueblo de Venezuela, que es lo más importante. Y están aquí todas las fuerzas y unas propuestas de verdad contrapuestas. Si no es lo mismo la propuesta del socialismo a la propuesta fondomonetarista neoliberal. Y el pueblo venezolano puede elegir libremente por qué camino va a tomar. Eso es un privilegio que en pocos países de verdad se tiene. Y nosotros, miren, al mundo, como decía el presidente esta mañana, pedirles respeto a esos países que se han agrupado para asediar a Venezuela. Bien, ahí escuchaban las declaraciones del canciller venezolano Jorge Arriaza, luego de ejercer su derecho al sufragio desde el 23 de enero acá en Caracas. Ya.